elegimos Misiones porque salimos y, bueno, hay lugares que por ahí todavía no conocemos, y entonces queremos aprovechar cuando tenemos 2 o 3 días libres. Nos damos una vuelta para conocer lugares de la Argentina, ¿no? Como cualquiera. ¿Qué te parece el balneario El Brete particularmente? La verdad que no, ayer lo descubrí y ya hoy vine de vuelta, o sea que me pareció muy lindo, muy, muy cómodo todo y aparte muy limpio. Eso sí, es muy limpia, la ciudad es muy limpia. La verdad que felicitaciones a todos los misioneros que son los que cuidan, ¿no? Todo esto, pero bien, bárbaro, buenísimo. ¿De acá para dónde se sigue? Tengo ganas de ir a Salto, Salto Encantado, puede ser. Que me dijeron 110 kilómetros más o menos de acá. Así que, bueno, ojalá que mañana arranquemos temprano y podamos ir a Salto. Soy de Bahía Blanca y esta es la primera vez que vengo acá a Posadas y no, es espectacular. Me gustó mucho, muy lindo. Hay mucho verde que allá no se ve tanto y nada, la verdad está muy bueno, muy bueno. Particularmente este balneario, ¿qué te parece? A mí me gusta, yo la última vez que vine, hace como 15 años, no había nada, estaba la costanera nomás. Así que no, me parece muy, muy bueno que se haya hecho esto y no, la verdad está copado. Vos ya lo conocés año a año, ¿cómo ves el cambio en la limpieza y en la seguridad del lugar? Bien, bien. Un poco cambiado nomás por los policías, los bañeros. ¿Cumplen su función? Sí. O cuando un chico se pasa a la olla, tocan silbato allá en la torre de control. Bueno, ahora sí nos encontramos con una posadeña. ¿Qué te parece El Brete y cómo ha mejorado en estos años? La verdad, muy, muy contenta, por así decirte, porque los años anteriores que yo vine, se notaba un poco más la suciedad, ¿viste? En la orilla del río había mucho resto de rama seca, ¿viste? Pero la limpieza mejoró muchísimo, la verdad muy contenta. Mi primo me contaba que vino ayer y había policía camionera, viste, mirando por la seguridad de todos nosotros acá y la verdad, muy conforme. Hace unas semanas atrás también se cambió la arena, o sea, se renovó un poco de arena limpia también. Sí, noté, sí, pasamos al baño hace un rato y la verdad que sí, allá muy limpia la arena, sí. ¿Cómo ves la seguridad? Decías, hay policía, hay guardavidas, ¿cómo se comporta la gente también? Sí, no. La verdad que bien, la verdad que la vez pasada yo vine y también, como me dijo mi primo, había policía caminera, pero más, yo veo, noté, que más fin de semana, viste, hay una concentración más de policía, por así decirte, que entre semana, viste, que está más alivianado, pero en fin de semana sí, demás. ¿Qué se trae para pasar el día en la playa? Y ahora trajimos una gaseosa para compartir con los chicos, un tereré, limonada. Y ahí nomás, no nos animamos a traer cerveza. Hermoso lugar, me encanta para venir de vacaciones. Sigo eligiendo Misiones. ¿Ustedes de dónde son y hace cuánto tiempo no venían a Misiones? Somos de Jujuy y hace casi 5 años que no venimos a Misiones. Hoy está medio nubladito, pero sirve para... Igual, está hermoso. Igual, se puede disfrutar, no hay agua, hay lluvia, se puede meter al agua. Y de paso también lo traje a mi sobrino para que conozca Misiones. Así que la verdad que es una provincia maravillosa. ¿Qué se trae para pasar el día a la playa? Y el tere, a full, galletita y todo lo que vos puedas traer, pero realmente para pasar el día es genial. ¿Estos días estuvieron viniendo al Brete? ¿Qué tal la seguridad? No, recién el primer día porque me fui primero a otros lados a pasear y bueno, pero re lindo. La verdad que ya hace 5 años que había venido, ya estaba inaugurado acá porque yo cuando viví acá... No había nada, no existía esto todavía, así que cuando llegué acá me pareció maravilloso que aprovechen todo para que los turistas puedan también disfrutar del agua. Muchas gracias.
parece Posadas? No, Posadas muy lindo, de San Fernando. San Fernando Virrey. ¿Y el Brete, particularmente el balneario? Sí, lindo. Ya el año pasado ya había venido, por eso volví de vuelta, porque es muy lindo. ¿Mejoró del año pasado a este año? Sí, mejoró. Muy lindo está. ¿La seguridad cómo se ve? ¿Los guardavidas, la policía? No, bien, tranquilo, como siempre. ¿Qué se trae para pasar el día en la playa? Y un poquito de cerveza, unas papitas y la familia. Bueno, los días son lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 6. Muy probablemente ahora cambiemos el horario por el tema del sol, que está muy fuerte, pero están abiertas la inscripción, no inscripción, la entrada para todo aquello que quieran hacer el beach volley. ¿Cómo, de qué se trata, digamos, cómo influye en la vida del deportista hacer acá la actividad al aire libre, en la arena, al lado del río? Bueno, más que nada para salir un poco de las casas, es para idearte, para divertirte, pasar una linda tarde junto al sol, el río, pasar una hermosa tarde. ¿Cómo ha mejorado el Brete en este tiempo? Ahora están rellenando las canchas con arena, así que muy probablemente mañana, creo, van a desparramar bien la playa y va a quedar en perfectas condiciones para hacer deporte. Y para mí la verdad que está bastante estropeado, bastante, falta mucho arreglo todavía. Así que... ¿Qué crees que hace falta dentro del mantenimiento? La limpieza del agua. La limpieza del agua. Sí, exactamente. ¿Y los bañeros cómo actúan? Recién estábamos mirando bastante, nada, piola, son bastante tranquilos, pero son bastante cómodos. ¿Llaman la atención si hay alguien que se está yendo? Sí, no, llaman la atención, sí, al toque, están todo el tiempo atentos, eso sí, está bastante bien. Sí. Bueno, ¿qué se trae para venir al agua? ¿Un tere? Un tereré y una galletita, y bueno, ahí quedamos hasta la tardecita y después... La casa. Está muy, muy linda, es la segunda vez que venimos y nos gusta y seguiremos viniendo. ¿Cómo se ve el accionar por ahí de los guardavidas? ¿Están pendientes? Sí, justo ayer vimos que le llamaron la atención a algunas personas que salían de la marca, así que sí, están re pendientes. Y creo que son 5 por ahí, estuvimos viendo. ¿Hay varios? Sí, varios hay. ¿Qué se trae para pasar el día con los chicos y los grandes? Nosotros trajimos tereré, galletita, agua, bloqueador solar, bronceador y sillones. Muchas gracias. No, Miguel Lanús. Yo soy de Buenos Aires, es la segunda vez que vengo, el segundo año sería. Este año estaba un poco más descuidado que la otra vez, pero sí, está bueno como para venir a extenderse un poco. ¿Qué tal el accionar por ahí de los guardavidas? ¿Están pendientes de la gente? Excelente, excelente. Creo que eso es lo que más resalta de todo acá. Por ahí no tanto la limpieza, sino esto que mencionabas vos con respecto a los guardavidas. Están todo el tiempo pendiente. ¿Qué se trae para pasar el día a la playa? Sombrilla, fundamentalmente. Sombrilla porque, bueno, los quinchos son chicos y si venís con más gente... No da abasto. No, está bueno que se traigan unas... Y, bueno, algo para sentarse, qué sé yo, comodidad. Mira, la primera vez que vengo, pero se ve muy, muy lindo. La primera vez que vengo, pero muy lindo, muy, muy prolijo, muy limpio. Así que está bueno. ¿Cómo se ve el accionar por ahí de la gente de los guardavidas? Por ahora bien, correcto. Por lo que he visto, por lo menos está bien monitoreado por lo menos el sector. ¿Qué se trae para pasar el día en La Plata? Mucho tere. Vinimos a la tarde, así que tere más que nada.